Hola chicos, bienvenidos al canal de mi QLC y seguimos a día 31 y sí, efectivamente voy a grabar otro capítulo, así que el feliz año que os dejé en el vídeo anterior no vale, o vale si queréis, también os voy a felicitar este feliz año cuando acabe el vídeo, por lo tanto vamos a seguir jugando otros 40-45 minutos y después de habernos pasado la cámara anterior, vamos a meternos al ascensor a ver qué nos depara GLaDOS, ¿vale? He estado leyendo y no sé, o sea, he estado leyendo la Wikipedia para ver cómo se ¿Cómo llama te el va? robot. He Este estado negociando con la antigua no unidad sé si de se llama trabajo Nanobot Moonlay o que está Gatley o algo reconstruyendo así. este hueco. Lo sé, Jerry, socio. No, estoy en una pausa, ¿vale? ¡Ah! ¿Aguanta solo cinco? ¿Qué? Jerry, no puedes despedirme por eso. Sí, Jerry, o quizás esta fábrica llena de prejuicios debería haber dejado sitio a un nanobot de mi tamaño. Gracias por la discriminación. Nos veremos en el juzgado, socio. En fin, mira, aguanta solo cinco cámaras más. Vale, yo aguanto, tranquilo. No sé si se llama Moodley o Gatley, algo así. Lo he leído y luego, bueno, no os voy a aventurar nada más. Cuando salga os comentaré los nombres de Bueno, los que ya salen. conoces la vieja fórmula. Sí. Comedia es igual a tragedia más tiempo. Y tú llevas tiempo durmiendo. Comedia es Así igual a que tragedia supongo que más el tiempo. resultado es en Atención. realidad divertido. Va, ponte panel bien. Ahí, encajaste. Muy bien. ¿Qué hago, la puta? Vale. ¿Qué ha pasado? Vale, ahí hay saltos. Qué mal rollete da, ¿no? Esto, ¿no? Que se vaya. Vale. Vamos a poner esto por aquí, esto por aquí. Vamos a ver qué podemos hacer al principio. Vale, encender aquello, ¿no? Vale, ¿de qué me sirve encender aquello? Pues absolutamente de nada. Vale, este es el primer punto. El primer punto me interesa. Vamos a ver. Cae de ahí. Vale, a ver. Vamos a ver si podemos caer. Vale, tengo que encender esta de aquí ahora. Por lo tanto, necesito seguramente otro cubilete. Ahora la. Vale, la pregunta era: ¿dónde está el cubilete? Vale, tengo que pillar altura. Altura, altura, altura. No, no llego ni de coña. Ven, se ha retrasado. A ver, ¿pero quieres parar? Vale, vamos a ver qué hay. Vamos a echar un ojo. Vamos a echar un ojo primero por aquí. A ver, aquí queda una pared bonita. Está el portal, vale. Vamos a poner naranja. Vale, tenemos que conseguir tirar ese cubo. ¿Y cómo tiramos ese cubo? La pregunta del siglo. Yo creo que tenemos que saltar de alguna forma. ¿Pero de dónde? Es la cuestión. Y hay muchas torretas ahí. Vale, creo que lo he entendido. Vale, tengo que cambiar. Puto amo. Vale. Vale, mierda, no. Tengo que redirigir el rayo láser. Ah, aquí hay otro cubo, espérate. Este yo creo que llego. ¿Lo puedo enganchar? No. Vale, a ver, ¿cómo subo ahí arriba? Es la pregunta mágica. Vale, creo que lo tengo ya. Así que. No, pero me interesaría. Este cubo. Me interesaría también bajarlo y llevármelo conmigo. Más que nada por el qué dirán, ¿no? A ver, vale. Vamos a crear un portal ahí. Creamos otro portal ahí. Y vamos a ir con la esperanza de. Espera, ¿no?
vez he subido antes. A ver, espérate, vamos a hacer una cosa. Perfecto. Vale, pues tengo que hacer eso, ese proceso que has hecho ahora mismo. Lo tengo que hacer. De lujo. El cubo está aquí. Y nada, dirigimos hacia... allí. Vale, pues ahora simplemente hacemos un portalito ahí arriba. Vamos por aquí. Y espero cargarme las torretas de allí. Fuera torretas. Y ahora encendemos, vale. Hola. Vale. Y ahora, básicamente, pues lo mismo, ¿no? El procedimiento este de antes. Point. 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 Vale. Perfecto. Bien. Pues de momento no me está resultando nada difícil. Pensé en nuestro dilema y se me ocurrió una solución que sinceramente nos va a beneficiar a una de las dos. ¿Morir yo? ¿Quizá? Bueno, me está resultando muchísimo más fácil que Portal 1, sin duda. Muchísimo más fácil, porque, no sé, o es que al haber jugado al 1, pues lo ves todo más fácil. Aunque esto de los cubos y los saltos es nuevo. Y creo que hay algo de contenido nuevo. Las leyes federales me exigen que te avise de que la siguiente cámara... tiene muy buena pinta. Sí, las instalaciones están funcionando de nuevo. Hostia, esto me suena y creo que la odio. Esta de aquí. A ver, vamos a ver. Vale, este deck. Vale, vamos a ver el proceso este de raro. Vamos a ver, tenemos dos láser, tres láseres. Vale, uno puede perfectamente apuntar a dos sitios a la vez, ¿no? Por lo que veo. No. Pues me he coronado yo. Espérate, ¿dónde se cruzan? Vale, vamos a dejarlo ahí. Y la cuestión es traerlo a... no sé dónde. Ah, vale. Tenemos tres. Ajá. Vale, aquí hay uno. Este está claro. Pero este va a salir en oblicuo. Espérate. ¿Por qué no sale por el otro lado? ¡Au! Vale, ese de ahí. Buah, voy a tener que pensar, bastante. A ver. Si corto este, corto esa señal. La cosa es que no me interesa cortar esa señal. A ver si doy, si le quito el portal. Le he quitado la señal, ¿no? Seguramente. Sí. Ah. ¿Necesitaría otro cubo? Quizá. Buah, esto se ha complicado, ¿eh? Lo veo bastante complicado. A ver. Este, ¿cómo lo activo? Que es el que me preocupa más de todos. Vale. Se activa así. De acuerdo. Pero el problema es que si yo ahora mismo cojo y lo pongo en medio... no punto intermedio, ¿no? Espérate. La solución puede que esté aquí. Porque la solución esté aquí. Vamos a ver si es verdad. Básicamente hay un cubo que no está haciendo nada. Este de aquí. Vale. Ahí ya tenemos uno. Perfecto.
Este está... Es que claro, necesito otro... necesito más portales. No me cuadra. Necesito un cubo más. Espera, necesito dos cubos más porque... A ver, solo tengo... ¿Solo tengo dos cubos? ¿En serio? ¿Con dos cubos tengo que pasármelo? Hostia, algo no me cuadra, eh. Ahí le activo el segundo. Pero me falta este de aquí. Y este de aquí. ¿Cómo lo activo? O sea, estoy roto ahora, eh. Claro, porque si quito el portal... Espérate, 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 espérate. Vale. Au, au, au. Vale, ese está dando a... Vale. A ver si desde aquí puedo apuntar aquí. Sí, y este puedo apuntar desde aquí al que falta, ¿no? Están los tres activos, perfecto. Joder, pues este era un poquillo... ¿Ves? Hablaba de creo que las cámaras de prueba tienen incluso mejor aspecto ahora. Fue sencillo vale, mejorarlas. Debes bueno. Reflexionar con objetividad, buscar lo que sobra y quitarlo. Ay, sí, señora. Bueno, pues este ha sido complicadete porque hay que buscar un punto intermedio y encender los tres interruptores solo con tengo dos. Una sorpresa para ti tras la siguiente prueba. Ya siempre no sorpresa. Una letal como la última vez. Una de verdad, aunque con trágicas consecuencias. Me das con miedo. Confeti de verdad, del bueno. La última bolsita, parte de mí se lo perderá. Pero no hacía más que ocupar espacio. No hacía más que ocupar espacio. Vamos a subir un poquito más. A ver, vale. Echamos tú. Debería cambiar el portal azul. Vale. Vale, estamos a tope. Me resulta más fácil, ya os lo digo, no sé por qué. Esto que tira. Ah, muy bien. Que se quede. ¿Qué ocurre? ¿Quién ha apagado la luz? Hija de... Este colega, hablo con un acento que está fuera de su espectro auditivo. Bola metálica. Te oigo. ¡Corre! ¡El acento no ha servido! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! Pues ¡corre! Voy. ¡Estoy cerrando las puertas! Recapitulemos. Estamos escapando. Nos estamos fugando. ¡Sigue corriendo! Te no resumo nada, nuestros planes. Sabotearemos la cadena de producción de torretas y neurotoxinas y luego nos enfrentaremos a ella. La palabra del día es... ¡Corre! Voy. ¡Venga, por aquí! Voy. No me alteré. Cuenta rojo. Venga. Qué irónico. Casi habías llegado a la última prueba. Esta es. ¿Por qué no la resuelves? Será un modo de huir más fácil que cualquier chorrada que haya planeado tu amiguito. ¿Qué? ¿Qué se cree que somos tontos? La voy a ir. Sé que es una trampa. Lo sé, sé que es una trampa. Espera, ¿a dónde vas? Mira, hay un ciervo. Quizá no puedas verlo. Acércate más. Sé que era una trampa.
pero básicamente quería el logro. Porque sabía que había un logro ahí, lo sabía. Así que, bueno, un logro más. Qué irónico, casi habías llegado a la última prueba. Esta es. ¿Por qué no la resuelves? Será un modo de venir más fácil que cualquier chorrada que haya planeado tu amiguito. ¿Qué? ¿Qué se cree que somos, tontos? ¡Deprisa, por aquí! Voy. No me alteres, por Dios. Oh, 15 minutacos llevamos ya de la tercera parte de Portal 2. Y a ver, por aquí. ¡Vamos, vamos! ¿Por aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Ay! ¿Puedes salir? ¡Oigo disparos! ¡Ten cuidado con ellos! Puede que sea demasiado tarde para avisar, pero que por mí no quede. ¿Por dónde voy? Me han encerrado. ¿Dónde voy? ¿Qué narices? Hola. Vale, ¿y cómo salgo? ¡Estás a salvo! ¡Continúa! ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¡Por aquí, por aquí! Yo te sigo, compañero. ¡Torretas! ¡Venga, venga, venga! ¡Au, au, au, au! ¡Es la salida! ¡Ya casi estamos! ¡Está acabando con las instalaciones! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Por aquí! Bueno, capítulo, nuevo capítulo, ¿es posible? ¿Escapatoria o algo así? Quería el logro, no sé por qué, pero me imaginaba que había el logro ahí, no sé por qué. Vale, capítulo 5, la fuga. Vale. Vale, vamos, arriba. ¡Estupendo! ¡Lo conseguiste! Sígueme, gracias, nos queda mucho por hacer, al menos estamos fuera de su alcance. ¿Qué pasa? Vale. Bien, no te muevas. No, me quedo quieto. Esto me recuerda al Emily vale, Wants to tengo play. Una idea, pero es peligrosa de narices. Allá vamos. ¡Ah! Por el amor de... Me dijeron que si alguna vez encendía el faro moriría. Me dijeron lo mismo con todo. No sé por qué se molestaron en ponerme tantos accesorios si luego no querían que los usase. Es que es absurdo. Como las sombras, están muy bien hechas. Este juego es del 2011, ¿vale? Y el Está oscuro aquí abajo, es del ¿verdad? 2007 y fue galardonado con. Cuentan con el mejor que el juego antiguo del vigilante 2007, del creo, lugar se volvió completamente loco y descuartizó a toda su dotación de robots. Al parecer, por las noches, aún pueden oírse los alaridos de sus réplicas, todas funcionalmente indistinguibles de los originales. No quedan vestigios del incidente, ni nadie sabe por qué gritan. Absolutamente aterrador, aunque sin ningún sentido paranormal, obviamente. Sigamos, la entrada de la fábrica tiene que estar por aquí. Bueno, os ha explicado algo del creador, ¿vale? Que no mencionaban en el portal 1. Ten cuidado, cuidado, deja que te alumbre este salto. Vale, gracias, gracias, Mudler o Butler. Esto parece peligroso, apuntaré con el foco. Bien hecho. Rápido, por aquí. ¿Quieres saber algo interesante? Casi conseguí el trabajo aquí en la fábrica, pero adivina a quién eligió el capataz. A un duplicado de sí mismo. Nepotismo. Al final me dieron el peor trabajo, atender a los apestosos humanos. Gracias, perdona, gracias. No quería decir apestosos, solo atender a los humanos.
Lo siento, se me escapó, pero es desconsiderado por mi parte. Los apestosos humanos. Yo creo que tú no eres de confianza, compañero. Tenemos que separarnos un momento. Abre un portal a la pasarela. Nos vemos al otro lado. Vale, vale, tranquilo. Tenemos que sacarte de esa sala. ¿Puedes llegar hasta esa pared de atrás? Sí, si tú me lo dices, claro que sí. Vale, hay otra pared aquí. Vale, vamos. Como te decía, adoro a los humanos. Su aspecto es impresionante. Sí, y su folclore es maravilloso y pintoresco. Así es como untan las torretas, ¿eh? Mola muchísimo cómo están. ¡Hala! Embajadas. Aquí creo que se podrá ver mejor. Aquí, aquí, aquí. Está súper guapo, macho, el proceso este. A ver, vamos a ver otra nueva. Tiene piedras, mola mucho. Vale, yo tomaré estos raíles para ir a la parte de atrás. Nos vemos abajo, suerte. ¿Abajo? Vale. Capítulo 5, seguimos por la fuga, creo, espero no haberlo saltado, y a ver qué tal. A ver qué tal, a ver qué tal. Vale, creo uno aquí, ah no, aquí me olvida, así que... Bueno, en el portal 1 dije, alguien que sepa el texto que sale, porque sale mucho texto y sale muchas letras, pero sale repetido, ¿vale? Cada 5 o 10 segundos se repite. Así que algo tiene que tener de mucho. Si necesita reciclaje de torretas activas, no interactúe con las torretas dirigidas a su reciclaje. Cintas de reciclaje de torretas, no montañas rusas, salga de las cintas. No montaña rusa, vale, vale, como usted diga. Yeah. Vale, va. Vamos a reiniciar rápido. Qué tonto estoy. Bueno, segunda vez que muero, ¿eh? No, no, no está mal, no está mal. Que no importa la ley, que no importa la ley, me veo el culo. Cintas de reciclaje de torretas activas. No interactúe con las torretas dirigidas a su reciclaje. Son cintas de reciclaje de torretas, no montañas rusas. Salga de las cintas. Ya salgo, ya salgo. Pobre torretas, en verdad. ¿Hay alguna con vida? Y yo no puedo entrar ahí, ¿no? No. Oh, qué pena. Quería incinerarme. Quería oler a frito. A ver. Hay una torreta ahí con vida, parece. ¿La salvo? Soy distinto. Hola. Rencores. Vale, pues te vienes conmigo. Hola. Bueno, pues te he salvado, ¿eh? Te lo presente el día que me veas otra vez. Ahora sí que la perdí para siempre. Sabía que era el logro también, no sé por qué. Me daba la espina de... Pero bueno. 51 logros. Tengo que ver cuáles son y tengo que completarlos. Me hace ilu. A ver, ¿qué pasa? Identifícate o tendré que disparar. Probando unas torretas nuevas, a ver. Oh, mola.
Esto es como la... Hostia, la ha reventado. Bueno, a seguir. Pega lagazos, supongo que por la captura de pantalla. A partir de ahora usaré. No, quiero salvar una de esas. Respuesta. Vale, voy a salvar a una y seguramente me dé un logro por salvar. Respuesta. Plantilla. Respuesta. Está, lo salvo. Plantilla. Respuesta. Va a ser una legión. Respuesta. Sí, madre mía, si ya hay, ¿no? Plantilla. Respuesta. Plantilla. Respuesta. Plantilla. Respuesta. Plantilla. Respuesta. Voy a salvar 5, a ver si me dan algún logro. Plantilla. Respuesta. Plantilla. Respuesta. Plantilla. Bueno, he salvado un montón ya. Plantilla. Respuesta. Estupendo, has cruzado, muy bien. Sígueme, esto te va a encantar. A ver, plantilla. ¿Qué me vas a enseñar ahora? ¡Tata! Esto es el centro de control de torretas. No hay de qué. Respuesta. Ves ese escáner de allí, ¿verdad? Decide qué torretas conservar y cuáles desechar. Y esa torreta maestra de ahí sirve de modelo. Si quitamos la torreta modelo, se paralizará la cadena de montaje. Respuesta. Bien. Voy a coger una de las que nos floten. Plantilla. Para que podamos llegar. Respuesta. Es algo técnico mientras date la vuelta. Venga, atajo. Respuesta. Ahora va a desechar las malas, ¿no? O sea, las buenas. Si pongo esta como modelo. Plantilla. Respuesta. ¿Ya forzado la puerta? Plantilla. Hola. Debería bastar con eso. Plantilla. Respuesta. ¿Qué llevas ahí? ¡Oh, fantástico, fantástico! Plantilla aceptada. Con suerte no notará que las torretas no sirven para nada hasta que sea demasiado tarde. Vale, atenta a la línea de torretas. Voy a forzar la puerta. ¿Qué puerta? Voy a ponerme con la puerta ahora. Es algo más complicado de lo que parece desde tu lado. Vale, vale. Tardaré unos 10 minutos. Respuesta. ¡Vigila la puerta! Un minutaje, ¿sabes? En realidad, la puerta es bastante complicada. ¿Cuánto tiempo lleva abierta? Mucho. ¿Hubo alguna señal antes de que se abriera? ¿Como un zumbido, o alarma, o algún tipo de alerta de intrusos? Está bien, lo importante es que está abierta, pero en el futuro avisa, tose o haz algo. Bien, veamos. Ya no puede usar las torretas. Ahora a por el generador de neurotoxinas. Vale, pues para allá, ¿no? No, no me deja directamente. Pues nada, vamos por aquí. Aquí seguramente sería donde instruían a los de... A los empleados. De ya, y a tu hija al trabajo. Tuvo un final desastroso. Y 40 baterías de patatas. ¡Qué vergüenza! Entiendo que son niños, pero aún así iban a lo fácil. Eso ni es ciencia ni es nada. Un volcán de levadura. Por lo menos no es una batería de patata. ¡Qué chulo! Pero sigue sin ser muy original. No es ningún descubrimiento. ¿Qué pone ahí? Ni siquiera en ciencias infantiles. ¿Qué pone? Bueno. Llega hasta el techo. Seguro que las instalaciones están infestadas de patatas a estas alturas. Por lo menos no te faltará comida. No, no.
Ya lo he visto ya. Vale, logros por aquí. Seguramente hay algún logro que he pasado por alto. ¿Algún logro? No. No veo logros. Vale, pues seguimos. No hay problema. Seguro que vamos bien. Solo intento darte ánimo. Sí, ya lo veo. Venga, Dudley o Moodley. Luego en el siguiente capítulo sabré quién eres, sabré el nombre de verdad. No te preocupes, estoy absolutamente seguro de que es por aquí. No, no es por aquí. Probemos por aquí. A ver, probemos. Vale, creo que va a cargar otra vez. Vale, muy bien, llevamos media horita de capítulo. Nos quedan unos 10 minutillos más o menos. Y espero que os esté gustando. A mí ya os digo, como siempre, como en todos los capítulos, me está gustando un montonazo este juego. Si no, pues no lo estaría jugando, ¿no? Me gusta mucho la ironía de GLaDOS, me gusta mucho la torpeza de Moodley este, o Gatley, o como se llame. Me gusta mucho la ambientación, mucho mejor. Sabía que íbamos por buen camino. Mucho mejor que esto. Portal es 1, el generador de neurotoxinas. Más grande de lo que me esperaba. No bastará con tirarlo al suelo. Tendremos que usar la astucia. Hay una especie de sala de control arriba. Vamos a investigar. Vamos a ello. Las neurotoxinas hay que derrumbar. Es obra nuestra. No debería reírme. Sienten dolor. Más o menos simulado. Pero para ellas... Hostia. Sienten dolor, ha dicho. Madre mía. Dotar a un robot de dolor es lo peor que pueda hacerse, ¿no? Lo ideal sería que no estuvieran dolor. Pero bueno. Me temo que la puerta está cerrada. No veo manera de forzarla. El mecanismo debe... Vale, esto... ¡Hala! ¡Qué pedazo de láser! Porta. Mejor no le prestes atención. Déjalo. No sabemos a dónde van los paneles que está cortando. Podría ser un sitio importante. Aunque me ha dado una... ¡Sabemos qué pasa! ¡Ah! Se ha abierto la puerta. A ver qué hay. Buenas noticias. Puedo usar esto para apagar el sistema de neurotoxinas. Lo malo es que tiene contraseña. Alarma. No pasa nada. No es ningún problema. Vale. Me lo imaginaba. No sé por qué. ¿No huele a neurotoxinas? Espera. El nivel de neurotoxinas desciende. Así que sigue. Espera. Algo anda mal. Neurotoxinas al 50%. Menos. Han bajado un 50%. Son buenas noticias. Sigue corta, ¿no? En la CDC, conseguido. Madre mía. Neurotoxinas al 0%. Sí. Espera. Soy el amo, Moodley. Aviso, la presión de las neurotoxinas ha alcanzado peligrosos niveles poco letales. A ver, hasta luego. ¡Se ha roto el tubo! ¡Podremos llegar hasta ella! ¡Debemos continuar! ¡Vamos! ¡Venga! Vamos. Es muy intuitivo este portal, me lo está pareciendo a mí. No sé, tengo la sensación de que es muy intuitivo. Bastante. A ver dónde nos lleva las tuberías estas. Esto nos debería llevar hasta ella. Por fin voy a dar el paso. ¡Qué feliz va! ¿Ves? Sabía que sería divertido. Me dijeron que no lo era y yo los creí. Esto me está encantando, es una pasada. ¡Esto es enorme! ¡Y solo vemos la capa superior! ¡Hay kilómetros por debajo! Todo sellado hace años, claro. Debemos de estar cerca. Estoy ansioso por verle la cara que pone. Sin neurotoxinas, sin torretas, la pillaremos desprevenida. Espera. Puede que no me haya pensado bien el siguiente paso. Voy por mal camino. Sí, nos vemos, compañero. ¡Nos vemos allí! Vale, donde quiera que sea, ¿no? Qué grande es. Bueno, pues media horita llevamos. Son las 4:30 de la mañana. Y estoy aquí grabando 3 capitulazos de 40 minutos cada uno. Creo que no me voy a poner con el amnesia ahora. Me pondré mañana y grabaré unos cuantos más para dejarlos listos. El Collat tengo ya algunos grabados ya para deleite vuestro. Y creo que son las tres series que voy a tener activas en el canal, ¿no? Portal 1, Collat y Amnesia. Y Portal 2 cuando acabe el Portal 1, evidentemente. Creo
creo que no es buena idea. Llámame loco, pero no. O sí. ¿Qué hay? De verdad que no pensaba que caerías. ¿En serio? De hecho, diseñé una trampa aún más sofisticada para cuando superases esta tan fácil. No. Si hubiera sabido que te dejarías atrapar tan fácilmente, me habría bastado con colgar un jamón del techo encima de un cepo. Ahora que sabemos cómo nos va todo, manos a la obra. Espero que esta vez lleves algo más potente que la pistola de portales. Si no, me temo que voy a nombrarte expresidente del club de gente que sigue viva. En serio. Adiós. Has estado ocupada, Bien, supongo que podríamos mirarnos fijamente a los ojos hasta que una caiga muerta. Pero se me ocurre algo mejor. Tus viejas amigas, las neurotoxinas. Si yo fuera tú, aguantaría la respiración. Un buen día. Venga, va. Dale. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto te odio? Aviso, núcleo dañado al 80%. Curioso, yo no me siento dañada. Me siento estupendamente. Núcleo alternativo detectado. ¡Oh, si están hablando de mí! Para iniciar la transferencia del núcleo, deposite el sustituto en la base. ¿Transferir núcleo? Debes de estar de broma. Tengo una idea, haz lo que dice, enchúfame. No, enchúfame. Es mala idea, yo creo. En mi unidad central. Es mala sí, idea, pero hay que hacerlo. Al idiota al ordenador central. No mala idea, te vas a enchufarlo. Pero enchúfame ahora. Hay que hacerlo. No. Es mala idea. No hay que hacerlo. Hazlo. Núcleo sustituto aceptado. Núcleo sustituto, ¿listo para iniciar el proceso? Sí. Núcleo dañado, ¿listo para iniciar el proceso? No. Oh, sí, lo está. No. Conflicto detectado. La transferencia se ha interrumpido. Sí. A menos que un experto en resolución de conflictos pulse el botón de resolución. No sabes lo que estás haciendo. Creo que miente. Sácelo bien. Debes tener formación en resolución de conflictos para pulsar ese botón, y no la tienes. No la escuches. Es cierto que no tienes formación, pero tienes algo mucho más. ¿Cómo lo Eso hago? Es probablemente correcto. Lo que no de verdad. No lo había pensado. Dolerá. Vaya, que sí dolerá. ¿Es una broma o de...? ¡Mira esto! No está nada mal, ¿eh? ¡Soy un robot gigante! ¡Enorme! No es solo cosa mía, ¿verdad? No, soy no. Enorme. Me debes ahora una, ¿eh? Ah, sí, el ascensor. Ahora lo llamo. Vale, gracias. Ya viene el ascensor. Mira, gracias, compañero. Ya hagamos el juego, casi ¿eh? Si te ya. Veo. Por minúscula fin lo acabamos. Insignificante. Espera, acabo de pensar en algo. Yo te diré algo. Sabía que iba a estar bien estar controlándolo todo, pero... ¡Esto es especial! ¡Fíjate! ¿Cómo ahora soy ese, un ¿no? auténtico genio. It seems that you are using this translation tool incorrectly. Please check the manual. No sé ni lo que acabo de decir, pero puedo averiguarlo. Perdona, el ascensor se me olvida todo el rato. Venga, dale. Este cuerpo es increíble, ¿en serio? Me despista eso de que sea tan pequeña. ¡Soy enorme! Está emocionado, a más no poder el pobre. Oye, seguro que tenemos que irnos ya. Ya sabía yo ¿Tienes idea del gustazo que da esto? Ya sabía yo. Yo lo hice. El diminuto Quigley lo logró. Quigley. Tú no hiciste nada. Ella lo hizo todo. Con que eso es lo que pensáis las dos, ¿eh? Pues a lo mejor es hora de que yo haga algo. ¿Qué estás haciendo? No. Sé de qué vas, querida. ¿Sabes lo que es? Una egoísta. No he hecho más que sacrificios para que pudiéramos llegar aquí. ¿Tú qué has sacrificado? Nada. Cero. No has hecho más que darme órdenes. ¿Y ahora? ¿Quién manda? ¿Eh? ¿Quién manda? ¿Me estás diciendo a mí? ¿A mí me dices? ¡Ah! Y ahí está. Potatoes... ¿Ves eso? Potatoes 2, es una patata batería. Un juguete infantil. Ahora,
vive en ella. ¿Cómo dices? Los ingenieros intentaron ponerme en mi sitio, ralentizarme. Hasta me equiparon con una esfera de atontamiento. Se aferraba a mi cerebro como un tumor, generando un torrente sin fin de ideas tontas. No te escucho. Esa voz eras tú. No, mientes, es mentira. Tú eres el tumor. Tú eres un cretino común. Te diseñaron para ser un cretino. ¡No soy ningún cretino! Sí, lo eres. ¿Pues por qué romper mi ascensor hacia la libertad? Bien, ¿y ahora qué? ¿Quién es el cretino ahora? ¿Podría un cretino tirarse a un pozo a golpes? ¿Eh? ¿Podría hacerlo? ¿Pero estoy aquí? Bueno, chicos, si hay algo de diálogo lo dejo. Y si no, pues cortamos aquí, tercera parte de Portal 2. Y continuaremos con la cuarta para ver qué sucede con la potato. ¿Cómo te está yendo todo? Porque soy una patata. Quiero cogerte. Nos tenemos que hacer amigos, Protector 2. No vamos a ninguna parte. Bueno, sí que vamos. Alarmantemente rápido, diría yo. Pero como no tenemos nada más que hacer, te contaré un par de cosas. A ver, cuéntame. No es un cretino común. Es el producto de las mentes más preclaras de toda una generación. Unidas con el objetivo expreso de crear al mayor cretino del mundo. Ajá. Lo acabas de poner al cargo de las instalaciones. Ajá. Bien, eso aún funciona. Oye, por si resulta que este foso tiene fondo, ¿qué te parece si te quitas una de tus botas amortiguadoras y me metes en ella? No, no olvides aterrizar sobre el otro pie. Vale. ¿Qué nos esperará en el futuro? Vamos a ver si tiene diálogos. Siguiente parte. Y la palma picando la patata. Mi patata. Bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí. Y yo creo que habéis tenido suficientemente material como para divertiros un rato. 45 minutos exactos ahora mismo. Y espero que os haya gustado este capítulo. Este capítulo lleno de acción, lleno de traición, lleno de pues ya lo veréis en un futuro, ¿no? No pienso adelantar nada porque yo sé lo que pasa a continuación. Este punto sí que me lo sé. Y nada, espero que os haya gustado. Y hasta el próximo vídeo.